temas más importantes es el seguimiento a lo que el país ha venido haciendo en materia de pueblos indígenas y las decisiones que se han tomado de institucionalizar el diálogo a través del Ministerio de Justicia después de un largo proceso, de una pequeña secretaría dentro del Ministerio de Justicia. Ella le ha dado seguimiento a ese esfuerzo que ha hecho el país con el apoyo de las Naciones Unidas y intercambiamos sobre los avances en ese proceso. El segundo tema que conversamos es el tema de los derechos de la población LGTBI. Ella felicitó los esfuerzos que ha hecho el país para avanzar con una política de no discriminación en los temas relacionados con la población sexualmente diversa. Como tercer punto, tocamos el tema relacionado con Nicaragua, la experiencia del propio alto comisionado en el tema nicaragüense y digamos las preocupaciones que existen sobre lo que está pasando a lo interno en función del informe y los informes que ellos mismos tienen. Nos planteó que en este momento no ha sido de nuevo invitado el alto comisionado a participar para estar observando la situación nicaragüense, y nosotros intercambiamos con ella la necesidad que tiene Costa Rica de recibir un apoyo mayor de la propia oficina del alto comisionado en todo el esfuerzo nacional que se está haciendo en esa materia. Finalmente, tocamos con la alta comisionada el tema sobre afrodescendientes, planteó la posibilidad de crear una reunión de trabajo en Ginebra con gente de su equipo y nuestra embajadora allá para retomar la agenda del decenio de los pueblos afrodescendientes.